¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, como sabemos, se presenta un diésel 100% renovable, mucho más limpio. Y bueno, una compañía estadounidense asegura contar con un diésel 100% renovable, además mucho más limpio que el actual. Y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, se llama Neste MI Renewable Diesel, y según sus creadores es una alternativa más sostenible a los combustibles a base de petróleo crudo, porque está hecho a partir de materias primas 100% renovables. El uso de este combustible, fabricado por la compañía estadounidense Neste, tiene unas emisiones de gases de efecto invernadero entre un 50 y 90% más bajas a lo largo del ciclo de vida de combustible en comparación con el diésel fósil tradicional. Bueno, de hecho, según sus creadores, las emisiones del GEI del ciclo de vida de combustible de un auto que utiliza Neste MI son incluso inferiores a las de un automóvil eléctrico. Bueno, por ejemplo, si el dióxido de carbono que expulsa un auto diésel es de 106 gramos por kilómetro, las emisiones del ciclo de vida completo, si se utilizara este diésel 100% renovable, serían tan bajas como 24 gramos por kilómetro. Esa misma cifra correspondiente de un auto eléctrico se calcula en 28 gramos por kilómetro. Bueno, la reducción de los gases de efecto invernadero en el transporte mejora la calidad del aire en las ciudades de acuerdo a estos parámetros. Bueno, reducción en un 33% de las partículas finas que agravan los problemas respiratorios, como por ejemplo la enfermedad asma. Disminución de un 30% de hidrocarburos que pueden causar irritación ocular y también pulmonar. 24% menos de dióxido de carbono que contribuye al calentamiento global. 9% de óxido de nitrógeno más bajos, que pueden aumentar el riesgo de afecciones respiratorias. Y reducción de los hidrocarburos poliaromáticos que están relacionados con el cáncer. Y bueno, para producir este carburante se utiliza más de 10 materias primas renovables diferentes, como son aceites vegetales, de desecho y residuos y grasas, todas provenientes de proveedores sometidos a un control que asegure su sostenibilidad. Asimismo, a diferencia de los diésel normales a base de petróleo crudo, en este MI no contiene agentes aromáticos ni impurezas, lo que permite que el combustible se queme con máxima eficiencia. También el alto índice de cetano, tiempo que transcurre entre la inyección del carburante y el comienzo de su combustión, garantiza un proceso mucho más eficiente y mantiene el motor más limpio que el biodiesel tradicional. Bueno, según sus creadores, este diésel es muy eficaz en condiciones climáticas muy frías. Bajo las mismas, su rendimiento es mejor que la gasolina típica, ya que el mencionado alto índice de cetano proporciona una mejor respuesta de arranque y aceleración. Además, la combustión más limpia significa menores emisiones de escape. En este MI reduce la acumulación de partículas en los motores y disminuye la frecuencia de mantenimiento de los inyectores y también del filtro de partículas. También se puede almacenar durante largos periodos sin deterioro en su calidad y sin que se produzca humedad que altere su composición. Como la compañía Neste MI se puede utilizar en vehículos diésel convencionales, su utilización no requiere inversiones en conversión o nuevos equipamientos. Además, se puede mezclar con el gasoil actual, cuanto menos interesante. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.